Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos frijoles tlalpeños. Miren, ahorita les vamos a para la receta que vamos a realizar, tenemos nuestros frijoles negros. Estos frijoles ya los tengo remojados del día de ayer, un día antes. Los remojé, ya están lavaditos ya. Ahorita ya rápido van a. Ya en poco tiempo van a estar. Necesitamos carne de costillita con falda. Necesitamos unos limones. Necesitamos cebollita para cocer nuestros frijoles y para preparar nuestros frijoles cuando ya estén. Nuestra sal preparada. Eso es para la receta que vamos a hacer, es lo que necesitamos. Necesitamos cilantro y necesitamos unas ramitas de pasote para nuestros frijoles, que ese es el rico y delicioso sabor que les va a dar. Vamos a poner a cocer nuestros frijoles. Estos frijoles quedan pero bien ricos. Ya pusimos a cocer a la lumbre nuestros frijoles. Les vamos a poner una cebollita y los tapamos para que empiecen a cocerse. Ya pusimos nuestra carne a que se cosa. Le vamos a poner un poquito de agua. Le vamos a dejar que se cosa para que se nos dore. Y quede rica para nuestros frijoles, tlalpeños. Le ponemos un poquito de sal para que se vaya la sal penetrando a la carne y ahorita ya vemos que vaya preparando. También le ponemos una cucharadita de sal a los frijoles y otra poquita porque sí les va a hacer falta, pero ahorita lo checamos. En lo que se cocen todos nuestros ingredientes, vamos a preparar nuestras verduritas que van a llevar. Vamos a picar el cilantro bien finito para que ya cuando estén nuestros frijoles los podamos preparar. Ya terminamos, picamos la cebolla. La picamos finita para que quede bien rica en nuestros frijoles. Ya con nuestra verdurita bien lista. Checamos nuestra carne que se vaya cociendo. Se quede la agüita y ya para que se vayan dorando. Ya se le secó la agüita. Si no tiene suficiente grasita para que se doren, le ponemos un poquito de aceite para que empiece a dorar. Y así ya, ya quede nuestra carne. Ya está, ya le apagamos. Nuestros frijoles ya están bien ricos, miren. Entonces es el momento de ponerle su pasote que hierva para que suelte su sabor. Ya los probamos y están ricos de sal. Sí. Ya están bien de sal y ahorita los tapamos para que se sigan cociendo, se sigan soltando su sabor del hipazote. Ya soltó nuestro hervor los frijoles. Es el momento de poner la carne para que suelte su sabor. Ya mire, ya pusimos la carne, ya está soltando ya están mezclando los sabores.
Y ahorita ya lo preparamos. También ricos y deliciosos, miren nada más. Mira, así como ven, ya están nuestros frijoles. Ya se los vamos a preparar. Vamos a servir un buen plato. Vamos a servir un buen plato, pero rico. Miren. De esta manera los disfrutamos. Ya lo que los tenemos así, preparamos, les ponemos cilantito, les ponemos cebollita, les ponemos salsita, tenemos salsita de morita, de chile morita, o tenemos chiles picaditos, estos los disfrutan como ustedes gusten, de la salsa que ustedes gusten, hasta mordidas si gustan. Le ponemos su limoncito. Ay, están bien súper ricos. Y miren, nada más de esa manera, ya están nuestros ricos y deliciosos frijolitos tlalpeños. Háganlos, amigos de YouTube. No se queden con las ganas, que saben súper ricos y deliciosos. Suscríbanse, denle manita arriba. Y prepárenlo lo más pronto posible, que quedan súper ricos y deliciosos. Hasta luego, muchas gracias.